Un buen final dentro de una cruda realidad que atraviesan muchos de los argentinos, muchos de los pibes que salen a robar porque no les queda otra, o eso es lo que alegan. Pero hay que conocer la historia detrás del que por ahí se mete en lo que no debe hacer. Y vos decís, lo catalogamos a todos en la misma. Bueno, vamos a hablar de Martín. Martín. Martín es un chico de 15 años que entró al restaurante de Las Cañitas de otro Martín, que tiene 42 años, el dueño, un empresario que junto a sus amigos colocó este lugar en Cañitas. ¿Ves cómo entra Martín, el chico? Sí. Con vendiendo bolsa de residuo. Apoya la bolsa arriba del celular de una clienta y el dueño, el otro Martín, dueño, se dio cuenta y le dice, ¿podés retirarte? Cuando se retira el niño, le pregunta a la clienta si le faltaba el celular. Cuando apenas le dice, sí, corre. Lo taclea. Claro. Y bueno, dice que no sé si soltarlo o llamar a la policía, y que le dijeron, no, que aprenda, que lo suelten mañana, pero que aprenda. Uf. Cayó la policía, qué sé yo. Y dice que en un momento una de las empleadas del local le fue a decir, che, se llama Martín igual que vos y tiene 15 años. Uf. Y que ahí dice, me partió el medio que me diga eso, porque aparte yo vi cómo me miraba el chico, que le decía, déjame ir, por favor, esto lo hago para mantener a mi familia. Bueno, él le dijo, esta no es la salida, claro. Yo si vos querés venir a pedir comida, yo te voy a dar todos los días, o te doy la posibilidad que vengas a trabajar acá. Era menor, claro, es menor. Claro, mañana te espero. Bueno, pasaron al otro día, cae este chico Martín con el papá, que lo hizo ir a pedir perdón, y con los dos hermanos. Uno de los hermanos se llama Lucas, tiene 17, el otro hermano tiene 22, se llama Walter. Terminó dándole trabajo al de 17, a Lucas, como bachero. Estaban emocionadísimos, súper agradecidos. Hay fotos de ellos. Ahí le preguntaron, ¿qué le dirías a tu mamá? Y él dice que se puede cambiar. Y se larga a llorar y se abraza con el empresario. Él no va a trabajar porque es menor, pero por lo menos uno de los tres hermanos va a tener un trabajo fijo. Y Walter, el mayor, dijo que también los acompañó a ver si a él no le podía dar trabajo también, pero lógicamente no le puede dar a todos. Y dijo que lo iba a recomendar de todos modos. Así que ojalá que le llegue la oportunidad también a Walter. Porque viven los tres juntos en la casa, y dicen que los padres los habían abandonado, que los padres se separaron y rompieron toda la casa entre las peleas que tuvieron. Y ellos quedaron librados a la suerte desde muy pequeños. Y la verdad que vos ves las imágenes de la casa, muy lamentable la situación en la que viven, no, a veces no comen, bueno, y uno de los hermanos... Una situación de vulnerabilidades por donde las mires. Total, y el hermano mayor vende medias en los colectivos, pero dice que no vende mucho, no le alcanza. Por eso yo digo, cuando uno pueda comprar, por más que no necesites, da una mano. Si podés darle una mano, obviamente. Sí, dale una mano. Y eso mano. Que decimos a veces, esto linkeándolo con lo que hacemos al principio del programa, de decir, che, dale propina a quien vaya a por dejarte supuesto. La comida. No es, joder, es verdad, es verdad. Un granito de arena obviamente. Puede hacer muchísimo si obviamente. Todos vamos para el mismo, tiramos para el mismo lado. Así que bueno, esa es la historia. Un gran ejemplo también en Martín, porque también, le preguntaron... Martín, dueño. Dueño. Sí. Porque los dos Martín, porque el otro también demostró que estaba arrepentido. No, pensé que te estabas refiriendo al Martín. No, claro, al Martín empresario le preguntaron, pero ¿cómo llegaste a darle trabajo? ¿No te da bronca? Con todo el prejuicio, claro. Y él dijo, mira, posiblemente si me haya robado a mí el celular, no sé si hubiera reaccionado igual. O sea, si le hubiera dado trabajo, o si lo hubiera perdonado. Pero como no era mío, le vi los ojos, me conmovieron sus ojos, lo sentí realmente arrepentido. Y yo voy a confiar en él, en este caso en el hermano. Voy a poner las manos en el fuego por él. Veremos, quizás me esté equivocando, dijo. Bueno, yo sentí la necesidad de ayudarlo.